Utilizar aceites esenciales de tomillo, canela o clavo para mejorar la conservación de los vinos. Esta es la propuesta de un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el IATA del CESIC. Sus primeros resultados han sido más que positivos. Se ha testado su capacidad antimicrobiana. Eh, la utilización de estos eh, antimicrobianos ha permitido eliminar microorganismos del vino tras un filtrado muy suave a través de un, un lecho de partículas eh, donde estaban inmovilizados estos aceites esenciales. Actualmente la aplicación de aceites esenciales a alimentos lleva asociado un fuerte olor y sabor molestos para el consumidor. Pero esto no ocurre con el sistema diseñado por los investigadores de la UPV y el IATA. El olor y el sabor... Eh... ...son una consecuencia de que esos eh, antimicrobianos... ...están presentes en el, en el vino... ...pero en este caso no van a estar presentes en el vino... ...¿vale?, porque es simplemente un proceso de filtración". El uso de estos aceites podría además... ...reducir la cantidad de sulfitos en los vinos. Podríamos llegar a alcanzar... ...una situación cercana al sulfito cero... ...nunca va a ocurrir eso porque el sulfito... ...tiene además de antimicrobianos antioxidantes... ...y las propias levaduras producen sulfito... ...pero bueno, podríamos acercarnos a ese tipo de niveles... ...lo cual sería mucho más saludable... Para al consumidor. Además de para conservar alimentos como el vino, los sistemas antimicrobianos desarrollados por los investigadores de la Politécnica de Valencia y el IATA podrían ser utilizados también como nuevos aditivos alimentarios.